Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el liderazgo de Mario Delgado y también las políticas que Delgado eh, pues ha destacado en este tiempo que ha estado al frente de Morena. Pues también han destacado pues cómo su enfoque en el diálogo y la negociación pues están marcando pues una pauta a la política mexicana actual. Pues Mario Delgado como el dirigente nacional de Morena ha enfrentado diversos retos y ha logrado importantes avances especialmente después del triunfo aplastante de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en las pasadas elecciones del 2 de junio y esto es algo que pues sin duda alguna ha sido un hito histórico para la historia política del país ya que pues después de las elecciones recientes donde Claudia Sheinbaum tuvo una victoria contundente arrasó con toda la competencia prácticamente si es que había competencia, pues Mario Delgado ha tenido que abordar las preocupaciones sobre la mayoría calificada que Morena y sus aliados tendrán en el Congreso de la Unión. Sin embargo... Pues Delgado ha enfatizado que su partido siempre ha adoptado un enfoque dialogante y que esto no va a cambiar con la próxima legislatura. Este compromiso con el diálogo es fundamental para entender la estrategia política de Morena bajo su liderazgo. Y además de todo esto, pues Mario Delgado ha celebrado los logros de su gestión al frente de Morena, pues destacó haber obtenido 24 de las 32 gubernaturas. Esto sin duda alguna marca un hito histórico también en la política mexicana, pero para la historia del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional y esto, pues, ha sido parte de esta histórica elección de estas 24 a las 32 gobernaturas y también... Históricamente, pues la primera mujer presidenta del país. Y estos resultados están subrayando, pues no solo la fuerza electoral eh, de Morena, sino también la capacidad de Delgado para consolidar apoyos y liderar un partido que está transformando el panorama político del país. Y bueno, pues Mario Delgado se ha posicionado como un defensor del diálogo y la democracia aquí en México, pues más allá de los resultados electorales. Su enfoque en mantener un Congreso que escucha a todas las voces es sumamente crucial, pues es en este sentido que pues, se ha reafirmado que Morena continuará siendo un partido que busca consensos y considera todas las perspectivas en la elaboración de políticas públicas. Este es el compromiso que en duda alguna resulta esencial para la estabilidad política y la gobernabilidad democrática del país. Pues uno de los pilares de la agenda de Mario Delgado y de Morena es la reforma judicial. Pues Delgado ha estado insistiendo en que esta reforma debe ser profunda y respetar la esencia propuesta por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que el objetivo de crear un modelo de justicia que realmente sirva al pueblo mexicano no a los intereses económicos o solo los intereses de poder. Esta es una postura que está reflejando el compromiso que tiene Mario Delgado con los principios de la cuarta transformación que ha estado buscando durante este sexenio y muy probablemente durante el siguiente sexenio, pues erradicar la corrupción y garantizar un acceso equitativo a la justicia para todos los ciudadanos. Y bueno, pues bajo el liderazgo de Mario Delgado, Morenal, hitos significativos a la política mexicana. Además de los triunfos electorales que se han mencionado, pues el partido ha jugado un papel crucial en la configuración del debate político nacional y en la aprobación de reformas importantes. Y ahora, la mayoría calificada en el Congreso está representando una oportunidad para avanzar en la agenda de transformación del país, siempre bajo el principio del diálogo y también la negociación.